voy a ¡Carmen! Yo no estoy de acuerdo con el productor enmascarado. Quiero que lo sepas. Este es lindo. Vení, vení acá. Vení acá. No hay cartel. No, acércate, 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 acércate. Correte un poquito para allá ahora. Correte un poquito para allá. Ahí está. No me tapes. Me estás tapando la cara que es pico rating. Ahí se ahí pone está. Loco, please. No lo toques. Ahí está. Es pico rating. Chupa, chupa. Mirá, chupa. Solta, chupa. Solta. Pero este es buena onda, José. Solta. O sea, este está buena convaleciente, onda. Querido. Va a presentar un tape, a ver, por favor. Presenta el tape que vas a poner hacia Carmen Barbieri, la cual odias y no admitís. No es verdad, y vamos a ver la relación con Carmen y Fede, el showmatch. ¿Eh? ¿Esa es la presentación? Va a votar la señora Carmen Barbieri después de una gran actuación, sorpresiva actuación de Federico Val y de Yanil García acá. Carmen, acá tenés a tu hijo. Bueno, gracias Marcelo, Tinelli, por esto. Venimos de un año y pico duro de familia. Y esto es un regalo que le haces a Fede, no a mí. Fede viene sufriendo una separación que todo el mundo lo sabe. No, me estoy haciendo la víctima, estoy contando la historia. Estoy emocionada, nada más. Para un segundo, ¿puedo decirte algo? Sí, amor. Antes de la nota, ¿te puedo dar un abrazo? Él me apuntaló. Él me dijo que se puede salir adelante y estamos en eso, ¿no, Fede? Perdona, Fede, por el disgusto que te hemos dado este año. ¡Ey, basta! ¡Sos mi vieja! Pero está todo bien. ¡Sos mi vieja y voy con vos a donde quieras! Yo la entiendo, la apoyo, la banco, la amo. Es mi vieja. Cuando hay amor, no hay pecado. Bueno, pero pecaste. Cuando yo me enamoré de Jorge Porcel, él estaba separado. ¿Eso es lo que vos decís? Necesitaría que un Val me defienda. ¿Estás acá vos? ¿Y por qué no contás la verdad? Y dejás que esta señorita me trate de puta. No tiene que caer en la vulgaridad, no tiene que caer en estas peleas tan feas. Me parece que ella es otra mujer. Él está en los peores momentos, se ha bancado cada cosa. Por eso le pido disculpas siempre. Y me decía, mamá, vamos, que tengo que bailar y la esfera la hago bárbaro. No puedes perderte esto y no le puedo hacer esto a Fede. Yo a Santiago Val no lo quiero. Ni sigo enamorada. No siento nada por él, ni odio ni cariño. Yo no lo quiero. Él dice que sigue enamorado de mí, que soy la mujer de su vida. Entonces, Santiago está callado y cuando aparece Santiago, aparece el problema. Es como una enfermedad que está callada y cuando aparece, destroza todo de nuevo. Los dos me matan con las cosas que se dicen y lo único que quiero es madurez y respeto de las dos partes. No te estoy hablando a vos solamente. De las dos partes. Y yo estoy bancando una cosa con una mochila que en realidad es que no aguanto más. Yo me siento en un programa y digo, sí, con mi mamá no me hablo. Y para venir a la previa y decir, vieja, no me hablo y hacer una previa con eso. Porque es mi vida. Y porque en mi vida yo no hago previas. Y no tenía ni pensado hacer esto. Es duro las palabras. Quizás esto que dijo Federico, me merezco este sacudón para no hablar más. Es respeto entre los dos. No puedo respetar a tu padre después de lo que hizo. Cosas que dijo a la tarde fueron terribles. Que me hicieron bolsa, me partieron en 10. Yo no aguanto más, loco. Yo no tengo ganas de estar vestido así, como Rodrigo. Un capo, Rodrigo. ¿Por qué no hacerme el potro? La verdad no tengo ganas. Me quiero ir a mi casa. Mi papá. A ver si entendés que es mi papá. Está todo bien. Entiendo tu enojo. Respetame. Estuvimos llorando toda la noche, obviamente, después de lo de Fede. Vos decías hoy en el móvil que es lo único que tenés junto a tu mamá. ¿Qué sentiste, mentira? Que cada vez me quedo más sola. ¿Todo usted a Matías Salé por el beso que le dio a su mamá? ¿Te molestó en serio el beso con Matías Salé? Sí. Siempre tiene algo que reprocharme. Sí, no estamos muy bien. Yo creo que soy dueña a esta edad de darle un beso a quien yo quiera y de la manera que yo quiera. Estoy soltera sola, y yo puedo jugar de la manera que yo quiera. Creo que no hice nada malo. Yo no engañé a nadie, yo no fui infiel, yo no abusé de nadie. Yo soy una mujer derecha. Carmen, estabas un poco más distanciada que con sí, tu papá. Sí, porque tuve peleitas que uno tiene siempre con la madre, con la relación madre-hijo, que es normal, ¿eh? Pero nada, ya pasaron, solucionamos los problemas y sigue la vida. Te quiero mucho, que la pases muy bien. Estoy esperando la del verano. Podemos ir a algún lugar, estar un poco más juntos. La verdad que siempre me está pidiendo más tiempo. Yo voy a estar, estoy siempre con vos. Voy a estar toda la vida en tu corazón y en tu cabecita. Gracias, chicos. Qué lindo sos, mi hijo. Lo mejor que me pasó en la vida es tener un hijo. Ay,
hermoso todo. Qué lindo. El tape es maravilloso. Es hermoso. Diciendo, el tape. ¿Por qué corno ponemos este tape? Intenso. ¿Por qué la relación con madre-hijo? ¿Por qué tiene que ver la relación de Carmen Barbieri con Federico Val en esta circunstancia que estamos viendo de la del país? Pero ¿cómo tiene que ver si se está hablando de la relación que tiene Carmen? ¿Por qué no hablamos de Lázaro Báez? La relación con Barbie. ¿Estás loco? Pero tiene algo que ver con... ¿Tiene algo que ver con Fede y Barbie? No, ¿por qué tiene que ver el impeachment, que ¿no es la de Dilma también? Soltala, Carmen, soltala. Que vuele, que vuele. Hagamos el ejercicio de soltar. Soltala, dale, está convaleciente, chicos, dálense. Por favor. Igual que... Qué bonito que era de chiquito. Ay, no, Fede no sabes lo que era. Yo le hacía notas cuando era chiquito. Era un genio. Sí, sí, era sí. Era divino y además era un genio. ¿Qué le pasó? Voy a buscar. Superdotado, era superdotado. No, superdotado. Era, iba a ser director de cine. Pero chicos, uno no es superdotado y después deja de ser. Claro. Vos. Vos la superdotada, supuestamente dejaste de serlo. Claro. Yo sigo siendo. Perdón, ahí está igual a Carmen, chicos. Sí. Mirá esa expresión, mirá los ojos. Igual, igual a Carmen. Y tu oso panda atrás. Y mi oso panda atrás. Te lo vendió Carmen. No, es una cosa, me robó hasta el oso panda. ¿Ves que vos y Carmen desde siempre están entrelazados? De siempre. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué me hace señal el cámara? No entiendo. ¿Qué rara está Carmen ahí? Se estaba maquillando ahí. Igual el oso estaba raro ahí, pero bueno. Bueno.